Con veladoras en honor a las víctimas de violencia de género y con la catedral de testigo, un grupo de varones se comprometieron a desde su trinchera terminar con las agresiones que ellas viven en diferentes ámbitos. Ellos forman parte de organizaciones civiles que trabajan para que nosotros como hombres identifiquemos aquellas conductas inadecuadas en nuestra convivencia del día a día. Te muestran y te hacen ver que la violencia no solamente es física, ¿no? También es verbal. Pues nos hace a nosotros tener más conciencia de que a veces nuestras actitudes, por mínimas que sean, pueden ser violentas contra nuestra pareja o contra cualquier mujer de nuestro trabajo o del entorno. Y es que la violencia no solo es física o verbal, está interiorizada y solo hace falta reflexionar en si a nosotros nos gustaría vivir estas terribles experiencias. La conducta machista puede terminar con nuestras relaciones incluso antes de iniciar estos vínculos. Claro, la cultura machista la tenemos internalizada y no nos damos cuenta de ello. De hecho, revisar el celular, porque me dejó en visto, ya me enojé, o la empiezo a hostigar, o lo que dicen los chavos, ¿no? Estalqueo. Pero no podemos generar nuevas relaciones si no hemos cambiado las anteriores, ¿no? Acabar con la violencia de género está en nosotros, y estos hombres ya dieron el primer paso. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para SED Puebla Noticias, Manuel Flores.